Ay, güey. Ah, no, bien, 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 bien. Ay, güey, aquí, aquí está, aquí, aquí, aquí enfrente mío. Ay, güey, güey. Aquí, aquí, me está. Ay, no, 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 no. Ay, güey, ay, güey. Ay, güey. Ay, en la esquina, güey. Mira, allá. Ay, Leo. ¿Cómo están, familia de Terror al Extremo? Muy buenas noches o buenas madrugadas. Bueno, pues otra vez me dirijo a entrar a este hospital, familia. Es el famoso Hospital de la Planchada. Estamos en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ya habíamos hecho un en vivo en este lugar. Nos esperamos para que, pues obviamente entrábamos en la madrugada. Volvimos a entrar. Literalmente no encontramos absolutamente nada, familia. Nada, 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 nada. Entonces, pues vamos a empezar otra noche a la 1:30 de la mañana. Vamos a ver qué encontramos en este lugar. La verdad es que el cambio de clima como que sí me afectó un poquito. Es por eso que traigo el cubrebocas. Pero bueno, se presenta detrás de cámaras. Leonardo, familia. Y su amigo y servidor, Luis Manuel Mote. Y bueno, familia, pues comencemos con esto. ¿Cómo ves, Leo? Pues... ya una vez viniendo aquí, pues no sé, como que se me quitó un poco el miedo. Pero bueno, todavía hay cosas que no hemos visto. Puede que esta noche captemos algo y pues vamos a darle. Efectivamente, familia, pues vamos a empezar con esto. Queríamos empezar un poquito antes, a la 1:00 a.m. pero habían unos vehículos en este lugar. Bueno, esperamos a que se fueran y bueno, pues comencemos con esto. ¡Oh! Algo allá arriba, pero no. Vamos a ver cómo está este rollo de la alberca. Bueno, se cuenta que en este hospital, cuando estaba en servicio, hubo una enfermera que se accidentó y lamentablemente murió hace muchos, muchos, muchos años. Y bueno, pues la leyenda surgió después de que los pacientes decían que esa misma enfermera pues venía y los curaba. Muchos de los pacientes vieron a esa enfermera en este lugar. Pero les repito, en el otro video pues no sacamos nada. Y pues vamos a ver. ¿Habrá paso por allá? No, ¿verdad? Creo que sí. Uy. No, no, no. Esto debe ser caer, ¿eh?
No te metas, pues yo a mí me meto. Ok. ¿Hay alguien aquí? Buenas noches. ¿Alguien vive en este lugar? Buenas noches. Thank you.
Soy Leo. Ay, Leo. Ay, Jesús. Ay, Leo. Ay, Jesús. Ay, papá. Allá, Leo. Sí. Allá, Leo. Sí, 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 lo vi. Buenas noches. Uy. No inventes. Hay que tener cuidado que ella me mató. Sí. Sí, aparte del ambiente. ¿Cómo ves? Hacemos una nocturna. ¿Eh? Ok. Sí. Con las luces y nocturna. Me cayó la cabeza. ¿Está bien? Sí. A ver.
Acá. ¿Pero qué fue? No sé. Yo creo que sí. ¿Puedes decir bien? Sí. ¿No viste nada? No. A ver, lo voy a hacer otra vez, ¿eh? Sí. Me voy a preguntar. ¿Hay alguien en este lugar que se quiera comunicar con nosotros? ¿Escuchaste? Sí. Alguien que habite este lugar. ¿Puedes caminar así? Sí. Empezó a desenfocar mi cámara. Sí, también a mí. No se ve casi nada.
No se ve absolutamente nada. No. No te vayas a tropezar, ¿eh? Siento como si estuviéramos yendo de noche. Así es. Ay, Dios. Venga, Dios. Bim. ¿Quién eres? Yo creo que sí. Ven, nada más con cuidado, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas que en este lugar también se... se escuchó mucho pisada? Sí, sí, sí. Fuera y no pude. ¿Puedes seguirme? Sí, sí, sí. Tú el que está. Ay, Leo. ¿Dónde estás, chico? Es tú el que está.
está. Ay, Leo, 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 Leo. ¿Dónde está, chico? ¿Qué pasó? Aquí había alguien atrás de ti. ¿Cómo? ¿En serio? No manches, ¿qué está de este lado? La cámara se empezó a desenfocar. ¿No lo viste? No, papá. Con cuidado, no te vayas a tropezar. No, no. ¿Quieres comunicarte con nosotros? ¿Quién eres? ¿Lo viste, hijo? Sí. Ay, güey, aquí está. Ay, güey, aquí enfrente, Leo. ¿Quién eres? No manches. ¿No viste que fue solo? No, papá. Te juro que no veo nada. Aquí, aquí leito, ven. Te juro que no veo nada. Aquí, aquí leito, ven. Te juro que no veo nada. Aquí, aquí leito, ven. ¿Sabes qué? Vende la luz. Voy. ¿Quién eres?
Leo. No. ¿Aquí? Aquí, ahí deja la cámara. Ok. No me la desenfoques, ¿eh? No. Porque aquí hay alguien. Buenas noches. ¿Quién eres? ¿Vives aquí? ¿Te estamos interrumpiendo, amigo? Solamente estamos grabando, amigo. Si te molestamos, ¿nos puedes decir de favor? No. Es en serio, ¿eh? Atrás. Vente. Es que en serio, hijo. Allá había alguien. Sí. No, y ahora se ven. ¿Te duele? Thank you.
¿La otra vez ahí vi pasar a alguien hasta la esquina, hijo? Uh-huh. Entonces vamos por allá. No sé. Sigo escuchando ruidos atrás. Ay, papá. ¿Viste eso? Sí, sí lo vi. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No manches! Buenas noches. Voy, 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 voy. Apóyame, vete para allá. Ahí se No, papá. Yo chequé acá adentro todo esto y no hay nada. ¿Pero sí viste lo que pasó? Sí. ¿Qué fuerzas que hay alguien aquí? Sí, no, pues lo que vimos. Ya me comieron los moscos.
aquí en mi pilla. Ya no lo aguanto. Pero fíjate que lo más extraño, ¿qué fue eso? No lo sé. Yo como si hubiera levantado algo. Lo más extraño es de que si hay gente aquí, no se escuchan sus pasos, hijo. Es lo que te iba a decir. ¿Quieres que paremos, Andito? No.
¿Apagamos las luces? No sé cómo tú ves. A ver, apágala. Nocturna. ¿Sí, sí me ves? Sí, 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 te veo. No sé, creo que algo se cayó por aquí. ¿Tú vas a contestar? No, no, no. ¿Ves bien? Sí, veo bien. ¿Oíste? Sí, papá. Ay, madre, ¿qué hora? Prende la luz. Allá. Sí, Leo. Allá. Sí, Leo. Allá. Madre. Me inventé, si fue bien cerca de mí. La cámara la tenía apuntando aquí, hijo. Sí, la sí, cámara sí. La tenía. Yo también la tenía apuntando hacia acá. Pero no sé si se vio lo que pasó.
me duele el pie, ¡ah! Pero no me había dolido tanto. ¿Oíste? Sí. Allá, hijo. Allá, hijo. Allá, hijo. Tengo miedo. Corre hasta allá. Voy. Izquierda. ¿Ya viste? Mira, ahí está Leo. ¿Ya viste? Sí. Córrele. Voy. No inventes, ¿por dónde se metió? Pero ya viste que sí, sí hay alguien aquí. Sí, lo vi. Ay, ese ruido sí me espantó. No sé si camino en esta dirección o aquí. Que yo siento que estoy en el maquito. Nada más dense cuenta. Mira. Apaga la luz. O sea, es imposible, hijo, caminar en la oscuridad. Prende tu luz.
¿Quieres que continuemos? Sigo. ¿Cómo ves si apagamos la luz y nos vamos con nocturna? Ok. Dice que va a ser un poco peligroso. ¿Eh? Digo que va a ser un poco peligroso, porque casi no se ve nada. Ven, sígueme nada más. ¿Sí ves? Sí, sí, sí. Ya vimos que hay alguien aquí, amigos. No, vente. A fuerzas que hay gente aquí. Sí. Alguien conoce muy, muy bien este lugar porque para andar a oscuras está bien difícil. Ahí, espérate. Después de que entré aquí, familia, me empecé a sentir bien mal. Cuando hice el en vivo, después entramos en la madrugada y no, de verdad, no se había escuchado nada. Vente, Leo. ¿Qué pasó? Ay, no me digas que se movió eso. ¿Cuál? Esta madera. ¿No estaba así? No, ¿verdad? ¿Ahí entramos? Sí. Sí. Sí, pues de hecho estaba pasando bien este lado. Sí, cierto, hijo. Sí, sí, tiene razón. Tienes tu brazo raspado. ¿Eh? Tienes tu brazo raspado. Hijo.
¿Qué fue eso? ¿La aventaron de allá arriba? Yo creo que ya damos por terminado este recorrido, familia, dentro de este hospital. Hay cosas que sí se vieron en la oscuridad con la nocturna, familia. Hay cosas que se vieron con la luz. Miren, no quiero decirles, ¿saben qué? Fue fantasmas o algo por el estilo, pero de que hay personas en este lugar, hay personas. El problema es de que no se escucha cuando caminan. ¿Cómo pueden caminar en la oscuridad y desaparecerse? ¿O tú cómo lo ves, Leo? No, pues es que es imposible. Por lo que dices, pues es que si es una persona, pues exactamente conoce todo el lugar a la perfección, porque es súper difícil caminar en la oscuridad. Efectivamente, familia. Pues espero les haya gustado este video, familia. Me ayudan a compartirlo. Por favor, apóyenme con su dedito, su pulgar arriba, familia. Y bueno, se despide detrás de cámaras Leonardo, familia, y su amigo y servidor Luis Manuel Mote. Hasta la próxima, familia.